Hola, muy buen día. Yo espero que donde quiera que estés te encuentres muy bien. Yo soy Jan Rosagel y estamos en DGS TV en el programa dedicado a la narración oral, Contarse. El día de hoy vamos a hablar sobre algo, algo muy sentido, pero que casi no se nombra, el deseo. Y dice Francisco Umbral, los deseos se tienen, no se piden. Lo que se pide es el objeto del deseo. Y hoy, con ustedes y con nosotros, va a estar Arturo Méndez. Es un narrador jalisciense y un gran narrador, pero también un gran colega, un gran amigo, una gran persona. Nos va a conversar un poco sobre el deseo, pero también sobre quién es, a qué se dedica, por qué cuenta cuentos. Y nos va a contar sobre aquellos deseos muy, muy particulares que han atravesado su vida. No solo eso, nos va a presentar algunos de sus libros publicados, porque el querido Arturo, aparte de ser narrador oral, es escritor, es pintor y bueno, muchísimas cualidades que tiene. Arturo, bienvenido. Muchas va? gracias. Gracias por todas esas flores que me echas. <laughs> Qué amable. <laughs> Cuéntan, cuéntales Arturo, ¿por qué eres narrador oral, de dónde vienes? ¿Cómo es el lugar de donde tú vienes? Pláticanos. Bueno, eh, el lugar donde yo vengo, pues es uh, Jalisco, es la tierra donde habito, donde he sido muy bien acogido por el estado y por todas las situaciones agradables y benévolas que me han sucedido. De ahí he estudiado en ese estado. Yo vengo de Chihuahua, soy originario del estado de Chihuahua, pero en Guadalajara radico desde hace tiempo, ahí estudié arquitectura, mi segunda carrera, y esto de escribir, narrar e ilustrar, creo que es el hobby que desde niño, como deseo, debiera haber hecho desde un principio. Hace un momento estábamos platicando, el querido Arturo y yo, sobre los anhelos que se tienen y la realidad. Uno puede desear muchas cosas, sin embargo, tenerlas tiempo después, pero mucho tiempo y con mucho trabajo. Y Arturo me estaba platicando de que a él eh, estos deseos eran como un poco inhibidos, ¿no? De yo quiero ser, pero la realidad y las circunstancias le decían no. Cuéntanos un poquito sobre eso, Arturo. Pues desde niño tenía la inquietud de dibujar. Dibujaba en lo que encontraba, en el cartoncito. En el burro de la plancha abajo yo hacía mis dibujos. Y me preguntaba a la gente, eh, ¿qué te gusta hacer? Y pues con tristeza yo decía, pintar. ¿Qué? ¿Pintar? No, 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 no. Tú tienes que ser arquitecto. Tú tienes que dedicarte a algo más serio. Mira, soy arquitecto. Después descubrí que el arte de curar era la homeopatía y al fin arte dije, bueno, pues es, es arte y es muy reconocido. Al final de cuentas, ese deseo llega cuando no tienes la necesidad económica que suplir, cuando ya tienes una situación en la que dices, pues no me importa ganar nada, porque casi siempre del arte nunca se gana dinero. Fue cuando me empecé a dedicar a escribir y la escritura me llevó a la narración y de la escritura tuve la necesidad de dibujar porque para mí platicar y no dibujar en una servilleta lo que te quiero transmitir es como poner una mordaza. Tengo que platicarte pero dibujando. Ay, y es sí. así como ahora está plasmado mi deseo. Tu deseo, eso es muy interesante. Llevar el deseo a un objeto. Yo les quiero presentar aquí los dos libros que nos trae Arturo. Son libros, digamos, eh, para, libro, para niños. Libro álbum y son para jóvenes y niños, ¿verdad? Este es para niños y adultos porque y adultos hay dos también. versiones. Este es la papa y este lo acaba de presentar y justamente tiene una exposición en la biblioteca pública del estado de Jalisco. De Jalisco. Juan José Riola en Guadalajara. Uh -huh. Que hablas un poco sobre la diversidad. diversidad. La diversidad. A mí me gustaría mucho que, si gustas, Arturo, nos contaras alguno de los dos. ¿Te gustaría estrenar con nosotros el primero? Lo eh, que el, guste segundo, ¿El segundo? Sí. Bien. Este libro lo empecé a hacer con la idea gráfica de la vírgula, una expresión de la palabra desde los prehispánicos en donde se manifiesta esta figura. Y esta figura es un hilo conductor visual que se repite en todas las ilustraciones del libro. Empiezo diciendo en este libro que para mí es importante, como para mucha gente, cada cosa que es expectante. A ti te podrá llamar la atención el nacimiento del sol, la, la, el ocaso, el canto de los árboles, de los árboles pudiera ser, pero de los pájaros o las flores, en fin. A mí me llama mucho la atención, Janet, la maternidad. La maternidad me crea expectación y el alumbramiento o el nacimiento de un ser se me hace milagroso. En este librito contamos que después de nueve... Lunas, nace un niño, un niño tierno, chiquito, hermoso, frágil, como todos los niños. Ah, pero este niño era diferente, este niño era azul, ¿sí? Era azul. Y eso, pues, lo hizo único, lo hizo diferente, pero también lo hizo infeliz. No lo entendían, él se preguntaba siempre, ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy diferente? Tan no lo entendían, que los padres nunca pudieron entenderlo. El papá repetidas veces hizo una y mil formas para despintarlo. Eso hizo que el niño se sintiera fuera de su mundo, que dijera, pues aquí no tengo qué hacer. Optó por irse a buscar seres similares como él y en ese camino. En ese trayecto se topó con el rechazo, con la burla, con la tristeza, con la desolación, con la señalización. Pero fíjate que eso no lo paró. El niño caminó y caminó y llegó hasta una ciudad en donde parecía manifestarse la esperanza. Ahí conoció a un joven que cuando se presentó con él, le dijo, yo soy producto de una invocación verde, que te quiero verde. Y se entendieron y vivieron felices. Pero sabes qué, Janet? Seguían siendo diferentes, seguían siendo muy raros para el resto de la gente. Pero llegó un narrador tan lindo, tan encantador como tú, que encantas con tus cuentos, con tus narraciones y les transmitió que había un lugar en donde el amor se podía tocar. Y decidieron ir el joven azul y el joven verde. Ahí se encontraron con dos mujeres de color de rosa que tenían una magia en el tacto. Todo lo que tocaban lo convertían en dulzura, en arte y en opulencia. Y pronto hicieron una familia los cuatro. Y vivían felices, muy contentos. Pero, ¿qué crees, Janet? Seguían siendo diferentes para todo el resto de las personas. Llegó otro narrador de lejanas tierras y les contó que había un lugar en donde todos brillaban por lo que eran. Tenían luz propia. Y por eso brillaban. Los cuatro decidieron ir. Emprendieron su viaje y llegaron a una ciudad en donde todo era diverso. Colores, formas, texturas, edificios, lagos. Todo era diverso, Janet. Pero estaba en armonía. Ahí lo recibió un joven en color violeta. Cuando su presencia... La sintieron ellos. Fue una sensación de paz que los envolvió. Era como el agua que apacigua a los incendios del alma. Es que era el perdón. Y los jóvenes estaban encantados de conocer a otro ser de colores. Estaban platicando en ese lugar cuando llegó una señora de un rojo, vibrante, exquisito. Sintieron un calor, una vibración especial. Era la pasión. En persona, que les dio la bienvenida, que les deseó feliz estancia y que se despidió deseándoles lo mejor. Los dejó vibrando. El joven de color violeta les dijo: Pero vamos, quiero presentarles a los colores más brillantes del arco iris. Y fueron caminando. A manera que fueron caminando por aquel lugar, se percataron de algo: que había seres de colores, azules, verdes, amarillos, mezclados, trigueños, morenos, rubios, blancos, albinos, negros. Los colores ya no eran motivo de expectación, mucho menos de discriminación, Janet. Estaban caminando por ahí cuando se toparon con la sabiduría. Era de un amarillo con un fulgor solar incandescente. Y la sabiduría, como tal, intuyó su más íntima pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué soy diferente? La sabiduría les dijo: Mira, la naturaleza tiene un mágico capricho. Se llama individualidad y no podemos entenderla. No lo intentemos, pero sí la podemos apreciar. Abramos la puerta de nuestro corazón y adentrémonos en el corazón, perdón, de los demás. Ahí, muy cerca, estaba el blanco. Estaba radiante, brillante, como plata diamantina, iluminándolos a todos. Y se oyeron las voces del blanco que dijeron o que dijo el blanco. Yo sugiero que amarse a uno mismo es aceptarse. Aceptándose y amándose es como puede uno amar a los demás. Yo soy en cada color, en cada planeta o en cada ser en el universo mismo. El respeto. Qué bonito. Gracias. Ah, muchas gracias por presentar este, este cuento. Que si ustedes tienen la oportunidad de ir a Guadalajara, eh, pueden ir a acudir a la biblioteca para poder verlo hasta en una maqueta más grande, ¿verdad? Sí, es un tamaño, una escala mayor. Es como el tamaño de una mesa de comedor que se va abriendo y van viendo cada una de las escenas. Que, que suceden. Platicamos. Y también les quiero contar que Arturo está en la Ciudad de México porque este mes, justamente esta semana, el día de ayer fue la inauguración del, del 29. Cuéntale. Cuéntale, que es el Festival Internacional de Narración Oral al cual pertenecemos, de Fino, que es el Foro Internacional de Narración Oral. Y inauguramos en el Palacio de Bellas Artes. Y toda esta semana vamos a tener funciones de cuentos. Vienen narradores de muchísimos países, de África, de, de España, de, de Todos de habla Cuba. hispana. Y, y bueno, eh, yo los, los queremos invitar para ver si pueden darse también una vuelta por ahí. Sería un placer para nosotros eh, verles, escucharles también. Y Arturo, hay una cosa muy peculiar. ¿Qué, ¿Qué te dan los cuentos? ¿Hay una cosa, algún día tú deseaste contar o simplemente llegó a la vida? Fíjate que a mí siempre me gustaron los cuentos. Cuando tendría como, bueno, estaba en primaria, en primaria tendría que 6, 7 años. Eh, a mí me tocó ir a la escuela en la mañana y en la tarde. Y los viernes eran días de cuento. Una tarde de esas, de esos viernes, estaba yo entusiasmadísimo por escuchar a la maestra. Y mi compañerito de al lado no había ido, no sé por qué razones el viernes pasado. Yo le estaba diciendo, "Mira, es que el cuento pasado estuvo maravilloso, fíjate que esto", y se lo estaba contando. No advertía que mi maestra estaba parada esperando a que el niño terminara de hablar. Y cuando yo terminé de contar el cuento a mi compañero, la maestra con toda su autoridad dijo: Méndez Licón y Fulanito de Tal no les importa lo que les voy a contar. Váyanse a platicar fuera del salón. Y me sacaron. Siendo que los cuentos siempre me han encantado. Y tu pregunta la, la respondo diciéndote que: Pues un cuento es como iniciaste el programa es el deseo concretado. Es una situación que a manera de pensamiento lo transmites, una situación que te lleva a otra en la consecución de un deseo o de una acción. Claro. Por ejemplo, ustedes que nos están viendo, ¿cuál es esa palabra de deseo. Muchísimo la podemos involucrar mucho en la cotidianidad, ¿no? Es como sí. yo deseo un vaso de agua. Yo deseo un beso. Yo deseo un abrazo. Yo deseo ser feliz por siempre. ¿Se han preguntado cuántas veces la usan? Y ¿cuál es un deseo que ustedes pueden ver inalcanzable? Porque a, por ejemplo, yo veo a Arturo y Arturo es un hombre que ha cumplido muchos sus sueños. Eh, al principio dice, bueno, la vida me llevó a ser lo que tenía que ser, pero posteriormente lo, lo mencionaste y dijiste, tengo que renunciar a esta estabilidad porque el, mi deseo está más allá, ¿no? O sea, está a esto de, de, ser, de ver siempre como el beneficio económico, ¿no? Una estabilidad. Renunciar a esto para un deseo que va más allá. De, de lo económico, sino que va vaya un deseo como cósmico, universal, como de, de vida, ¿no? Y dime, eh, en esta cuestión, yo veo que has cumplido muchos de tus sueños. Y muchos años también. <laughs> y muchos años, ¿no? Son como 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 darse otra oportunidad de nuevo. Sí qué bueno que tocas ese tema, porque no estamos descubriendo el hilo negro, ni una filosofía especial, ni propia. El pensar es crear. Y si nosotros pensamos en ese deseo, hay algo, algo mágico, algo que se sale de nosotros mismos y te empieza a abrir las puertas para que ese deseo se realice. A lo que te referías es que muchas veces esos deseos, por querer complacer a los padres, que tengo que ser arquitecto, que tengo que ganar dinero, que tengo que tener, que debo de hacer, que el tener, el deber, el hacer, para otros, limita nuestro deseo, el llamado cósmico que todos tenemos en el interior. Uh -huh. Todos estamos llamados para algo. Y casi siempre desde niños, si hay muchos niños que nos oyen, desde niños se nos marca un deseo muy particular. Hagámosle caso a ese deseo y no nos desviamos. En mi caso no es que me arrepienta yo de haber hecho otras cosas, pero sí... Te distraes de lo que es o era mi deseo más particular, pintar y dibujar. Eso era plasmar plásticamente mi esencia, el arte. Y no la desarrollaba, ¿por qué? Porque tenía que darle gusto a mis padres y ser arquitecto y ganar dinero y tener una posición y esto y lo otro y aquello. Y el deseo se ve coartado, Janet. Uh -huh. Y es, es muy interesante esto que menciona Arturo porque se, se da uno cuenta, es como alguien lo, lo mencionó una vez, dice, es que yo no sabía que podía desobedecer a mi papá. Y le digo, ¿y cuántas cosas no sabemos? no Yo no sabía que podía ser dibujante, yo no sabía que podía viajar. ¿no? Le, hay como una búsqueda constante en la vida sobre, pero basada en estos deseos. Sí, yo no sabía que, que podía bailar y cantar y bailar ballet, porque, no porque el ballet es, no es para niños, el ballet es para niñas. Y yo no sabía que, y yo no podía, y, y, y así te la pasas toda la vida. Y cuando llegas a X edad en la que ya por naturaleza no puedes realizar a lo mejor el ballet que querías a la temprana edad, te das cuenta que que tu deseo y que tu llamado no le hiciste caso. Y bueno, pues es una frustración también. Así es. A mí me gustaría muchísimo que si ustedes nos están escuchando, nos compartan qué es lo que desean ser de grandes o qué es lo que, lo que desean en, en este momento preciso de su vida. Y este programa está a punto de concluir. Eh, para nosotros siempre es un gusto que ustedes nos vean, que nos escuchen. Les recuerdo que yo soy Jan Rosagel, este programa es Contarse y estamos aquí en la DGSTV. Ya para despedirnos, Arturo, ¿te gustaría compartirnos alguna otra historia para... para si quieres te platico el cuento. O, ¿O te gustaría contarlo? Lo cuento, lo cuento. Vale. Eh, quiero decirles la verdad, yo vengo de otro país que se llama Papalandia, el país de las papas. Es el cuento de donde proviene mi historia. Una vez, en la cocina, había una papa, una papa que era diferente a todas, y quería ser rica, famosa, importante, haciéndole caso a su deseo interno. Y platicaba con sus amigos, con la cebolla, con el ajo y con los que estaban más en la cocina. La cebolla. Le dijo inmediatamente, pues si quieres ser rica, grande, famosa e importante en todo el mundo, debieras tener el olor que yo tengo. Es por esa razón que medio mundo anda detrás de mí. Y el ajo, el ajo se reía porque fíjate, dijo, para olores profundos y penetrantes, el ajo dijo que el suyo. La papaya que estaba por ahí le dijo también a la papa, mira, yo tengo un olor muy discreto pero muy atrayente. Pues la papa tú sabes que no huele, se sentía como perdida en ese deseo. El aromático apio se compadeció de ella y le dijo, perfúmate, perfúmate, así adquirirás personalidad y serás importante en la vida. Perfúmate con vainilla de papantla, tú que eres papa. Todos le dieron una papacho y la mandaron a que se cultivara con el maestro de todo Papalandia, era el mejor, Peperico Pico, que cuando vio a la papita que no sabía leer ni escribir, le dijo: Así que te urge, te urge ser rica, famosa e importante en todo el mundo. Vamos a empezar a cambiar tu nombre. Quizá te hagas más famosa e importante. ¿Conocen las vocales? Pues que sí, que no. Mira, vamos a empezar. Bueno, la A, ya la tienes, papá. Mm, solo que la acentuáramos, pues sonarías como papá. Pero pues tú eres papita. La E, no, pues así me llamo yo. Peperico pico, ¿verdad? Y con la I, ¿te gustaría llamarte Janet? Sonarías pipí. No, ¿verdad? Y con la que sigue menos, la O. Imagínate cómo sonaría. Popó. Pues no, no, optó por no llamarse así. Pero le quedaba una letra, la U. Y sonaría como pupú. No, pues así como un tren que ya se va. Mejor opta por seguir llamándote papita. Le dio una papacho y la mandó con el mejor estilista de todo Papalandia. Se llamaba Papagayo Payo. Era un estilista extravagante. Que cuando vio a la papa le dijo: Ay, mija, para ser rica, famosa e importante como quieres, no hay belleza sin limpieza. Báñate, porque la papa ya ves que tiene tierrita. Y le dijo: Empápate, empápate en agua del río Papaloapan. Quiero decirles que Papaloapan quiere decir río de las mariposas. La papita obedientemente se fue al río Papaloapan, se empapó varias veces Janet y se perfumó como le dijeron. ¿Te acuerdas con qué? Con vainilla de papantla. Se puso a adorar al sol, perfumada, quedó tan bonita. Pero las mariposas del río mmm, empezaron a olfatear y creyeron que había flores de vainilla. Cuando llegaron al lugar, pues se encontraron con que la papita estaba tomando sol y le preguntaron, papita, ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿Qué no has visto las flores? La papita les contó la verdad. Miren, yo me perfumé con vainilla de papantla y les contó toda su historia, todo lo que había hecho para ser rica, grande, famosa e importante en todo el mundo, pero no lo había logrado todavía. Las mariposas se compadecieron de ella y le dijeron, mira, nosotras te vamos a ayudar. Ay, dijo la papa. ¿Cómo? ¿Cómo me van a ayudar las mariposas? Espérate, ¿qué creen? Le tramitaron su papaporte y le dijeron: Este papaporte te va a servir porque te vamos a llevar a la ciudad más pomposa del mundo, la más pipiris nice. La treparon a un papalote. Y ayudadas por el viento, la jalaron y cruzaron el mar Atlántico hasta llegar a la ciudad luz, a París. Ahí la pasearon por toda la ciudad de París, Janet, hasta que llegaron con el mejor chef de toda la ciudad. ¿Sabes cómo se llamaba ese chef? Papatuil. Y cuando este chef francés la vio, se encantó. Primero les agradeció a las mariposas. Merci papillons, les dijo gracias por haberme traído a la papa mexiquen, tres suculentas tres exquisitas. Bueno, muchas cosas en francés le dijo, ¿ves? Pero lo que le quiso decir es que yo te voy a internacionalizar. Te van a adorar, le dijo y con cosas de aquí, de aquí, de aquí, de allá, el chef con su arte culinario logró hacer algo delicioso, rico, unas ricas y doraditas y crujientes papas a la francesa. <laughs> Muchas gracias por compartir. Un esta deseo. Historia. ¿Ves cómo se cumplió el deseo? Se sí. hizo rica, famosa, importante en todo el mundo. Y comible. ¿A quién no nos gustan <laughs> las papas a la francesa? Ricas. Sí, luego. Pues muchas gracias por compartir. No, gracias a ti, gracias a ustedes por escucharnos. Pues este programa ha llegado a su fin. Para mí ha sido un gusto que estén con nosotros. Recuerden que nos vemos en el próximo co programa con más narradores orales que van a compartir con ustedes su palabra, su historia, su memoria. Y nos gustaría a nosotros también que ustedes nos compartieran sus historias. Yo soy Jan Rosagel, estamos en la GES TV y esto fue Contarse. Nos vemos muy pronto.